catolicidad celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Y hoy la custodia de Tierra Santa, los franciscanos de Tierra Santa, custodios de los santos lugares, celebran la solemne liturgia tradicional, en particular en este año, sin la participación de un gran número de fieles locales y peregrinos debido a la pandemia. El Monte Tabor se distingue claramente de las otras alturas de Galilea. Se eleva 450 metros por encima de la llanura, lo que equivale a 588 metros sobre el nivel del mar. El monte se encuentra al este de Nazaret, ciudad de Jesús, de la que dista solo 8 kilómetros por el aire, aunque la distancia por tierra es bastante mayor. Para los peregrinos cristianos, es el lugar donde se sitúa el episodio donde Jesús se revela como el Hijo de Dios, la transfiguración del Hijo de Dios. La corale del convento de San Salvador, Casa Madre de Jerusalén y Curia Custodial, canta y dirige los cantos de la celebración eucarística. Luego de la procesión hacia el altar mayor que se erige sobre la cripta de la Transfiguración, los concelebrantes toman parte de la celebración, haciendo su ingreso junto con el Padre Custodio de Tierra Santa, su paternidad reverendísimo, Francisco Patón. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis, es el primero en indicar el Tabor como el monte de la Transfiguración y nos dice: presentamos dos testigos que estuvieron delante de Dios en el Sinaí, Moisés y Elías. Estuvieron presentes con quien fue transfigurado en el monte Tabor y hablaron a sus discípulos de su muerte que se cumpliría en Jerusalén. Luego de inciensar el altar, el reverendo Padre Custodio de Tierra Santa se dirige a la sede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gracia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei. La gracia del Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, esté con todos vosotros. In questa celebrazione eucaristica, nella solennità della trasfigurazione del Signore, qui la celebrazione eucaristica en la solemnidad de la transfiguración del Señor, queremos rezar en modo particular por el pueblo libanés, por la ciudad de Beirut, que hace unos días estuvo il dono della vita eterna per i defunti, la guarigione per coloro che sono rimasti feriti e il estuvo muy golpeada por aquellos que han sufrido esa explosión. En esta celebración reconocemos nuestros pecados. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Confiteor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amén. Entona el Gloria. Domine Filii Unigenitus.
Oremos. Oremos. Deus, oh Dios, que aquí en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, el predilecto, seamos un día coheredes de su gloria. Amén. La primera lectura será proclamada en lengua árabe. Lectura del profeta Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Salmo 96 viene cantado en latín. Altissimus super omnem terram. Tu trono altísimo reina sobre la tierra. Dominus regna vit exultet terra, letentur insule multe. Nubes et caligo in circuitu eius, justitia et judicium firmamentum sedis eius. Regna vit altissimus super omnem terra. Montes sic ut cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini omnis terra. Annuncia verunt celi justitiam eius, et viderunt omnes populi gloria meius. Dominus regnat.
segunda lectura será proclamada en italiano. Dalla seconda lettera. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sabiduría y la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros estando con Él en esta montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Será cantado por un diácono en lengua latina. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a esta montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo: Levantaos. No temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
Levantes autem oculos suos, neminem viderunt nisi solum Iesum. Et descendentibus illis de monte, precepit heius, eis Iesus dicens, nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat. Verbum Domini. Palabra del Señor. Aleluya. El reverendo Padre Custodio da la bendición con el Evangelio. Nos disponemos a escuchar la homilía por parte del Padre Custodio de Tierra Santa. Carissime sorelle, carissimi fratelli, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos que nos siguen a través de la transmisión del Christian Media Center, el Señor les dé su paz. Hay momentos en nuestra vida durante los cuales el Señor Jesús se manifiesta de una manera particularmente intensa. A veces es un momento de oración o adoración. A veces es un momento de contemplación. A veces en una intuición que nos llega mientras escuchamos la palabra de Dios o cuando alguien nos habla de Jesús. Estos momentos son momentos en que Dios se manifiesta, momentos luminosos. Son momentos que dejan la certeza en el corazón respecto a la persona de Jesús y nuestra relación con Él. Por el contrario, hay momentos en que todo parece oscuro, sin sentido. Son momentos de sufrimiento, de duda, prueba y oscuridad. Son momentos en los que pensamos que nuestra fe es el resultado de un engaño, de una ilusión, la proyección de un deseo más que el resultado de una experiencia. Basta pensar en lo que muchas personas han vivido y siguen experimentando debido a la pandemia. La angustia de ser frágiles y vulnerables, la experiencia de no poder estar cerca de sus seres queridos, el drama de no poder acompañar incluso a un miembro de la familia en los últimos momentos de su vida, la participación y el no poder participar en esos momentos, la percepción de estar confundidos incluso en la propia fe. La transfiguración de Jesús en esta montaña, el Tabor, narrada en los Evangelios y también por el apóstol Pedro en su segunda carta, nos recuerda que siempre es necesario hacer memoria en el corazón de los momentos en la cual lo encontramos y a su vez experimentamos lo hermoso y luminoso que es su rostro, es decir, una luz que nos hace percibir en la humanidad de Jesús de Nazaret, el Hijo Eterno de Dios. Si nosotros no mantenemos estas experiencias luminosas en la memoria del corazón, nuestra fe será fácilmente abatida en los momentos de prueba, de dolor, de dificultad. Este fue el caso también de los apóstoles. Un gran papa y padre de la Iglesia del siglo IV, San León Magno, nos explica en uno de sus discursos esta transfiguración sin duda apuntaba sobre todo a eliminar del alma de los discípulos el escándalo de la cruz, porque la humillación de la pasión voluntariamente aceptada no abatiera la fe de ellos, ya que se les había revelado la sublime grandeza de la dignidad oculta de Cristo.
En el Evangelio de esta fiesta descubrimos que esta experiencia es parte de nuestro viaje como cristianos. No es algo solitario, sino algo que compartimos con los demás. Estamos en compañía de Moisés y Elías, de Pedro, Santiago y Juan, los testigos. Es decir, ellos son testigos del Antiguo y del Nuevo Testamento, por lo que nos ayudan a descubrir quién es Jesús, cuál es su verdadero rostro. En el Evangelio de la Transfiguración y en el pasaje que hemos leído como segunda lectura, la experiencia de los tres testigos privilegiados se condensa: Pedro, Santiago y Juan. Es precisamente a través de la experiencia de ellos que podemos descubrir cómo nuestra vida cristiana consiste en una relación cada vez más personal y profunda con Jesús. Invitó a Pedro, Santiago y Juan a seguirlo en el camino de la cruz. Y ahora les muestra que la cruz no es el destino final de este viaje, sino solo la penúltima etapa. La vida de Jesús, la vida de los discípulos, nuestra vida, la vida de la Iglesia y de toda la humanidad tiene como objetivo la plena participación en la gloria de la vida divina. La experiencia de la cruz, la pasión y la muerte no es el punto de llegada de la vida de Jesús y de nuestra vida, sino simplemente el tránsito, el paso hacia la gloria de la resurrección. Nosotros también hemos escalado esta montaña sagrada hoy para contemplar el rostro luminoso de Jesús y escuchar su palabra. Con el grupo de jóvenes frailes que se están preparando para la profesión perpetua y solemne, nos detendremos aquí para realizar los ejercicios espirituales, es decir, para vivir un momento de profunda intimidad con el Señor y a su vez recibir y poner en práctica lo que Él nos dirá. Por lo cual pedimos en esta celebración eucarística que durante esta semana el Señor Jesús se manifieste en manera particularmente intensa en la vida de cada uno de nosotros. A los jóvenes que se están preparando para decir su sí definitivo al llamado del Señor, espero que estos próximos días puedan ser verdaderamente días en los que descubran aún más el maravilloso y luminoso rostro de Jesús. Deseo que puedan escuchar después de todo lo que Él les dirá, para que en lo que Él les diga se convierta en la base de todas vuestras elecciones y decisiones en el hermoso empeño de donar vuestra vida. Deseo que puedan mantener la experiencia de estos días en la memoria de vuestro corazón, porque luego de estos días todos tendremos que bajar de esta sagrada y luminosa montaña y volver a caminar en la vida cotidiana, que contiene tanto color gris e inevitablemente tanta oscuridad, que es signo tangible de la pasión y la cruz. Espero sobre todo que bajando de la montaña cualquiera que os encuentre pueda ver al menos en vuestro rostro el reflejo de la luz que brilla en el rostro de Cristo. En la solemnidad de la Transfiguración proclamamos cantando nuestra fe, el credo. Solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles. Elevamos nuestra oración a Dios Padre, que nos ha querido donar su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Decimos todos juntos: Señor, ten piedad. Señor, escúchanos. من أجل البابا الأساقفة والآباء كي يشع من خلالهم وجه يسوع الإنسان الإله بكل ما فيه من بهاء وضياء. La primera petición fue en árabe. Perché la Chiesa faccia risplendere nel mondo la luce, la verità e l'amore di Cristo. Yeah.
for the admirers of Christ, that they may find the strength and will to become devout disciples to him in faith. Pour les malades du monde entier, que nous portons à notre prière en cette sainte montagne, afin qu'ils vivent sereinement leurs souffrances, dans la certitude que le Seigneur rendra leur corps semblable à son corps glorieux et transfiguré. Para que nosotros, reunidos aquí de todas las partes del mundo, nos preocupemos constantemente en mejorar nuestro conocimiento de Jesús transfigurado para vivir una vida de fe siempre más unida a Él y a su mensaje. Per i nostri fratelli e le nostre sorelle di Beirut in Libano. Por nuestros hermanos y nuestras hermanas en el Líbano. Por aquellos que han muerto, puedan encontrar a Jesús misericordioso en la vida eterna. Y aquellos que están heridos puedan experimentar la salud del cuerpo y del alma. Oremos. Dios nuestro Padre, acoge las oraciones que con fe te elevamos para que hoy resplenda en nosotros la luz de Cristo, Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En la internacionalidad de la oración de los fieles, vemos el unirnos como iglesia en elevar súplicas a nuestro Señor. En este momento, el diácono prepara el altar para el sacrificio eucarístico. En el mosaico del ábside mayor de la Basílica de la Transfiguración al Monte Tabor, a Jesús transfigurado adelante de Moisés y de Elías, con la mirada puesta de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Thank you.
la inciensación de los dones, nos disponemos a celebrar el sacrificio eucarístico. Verdadero pan bajado del cielo, pan de salvación. Orate, fratres, ut meum ac vestrum. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre omnipotente. Santifica, Señor, nuestras ofrendas, ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de su luz, límpianos de las manchas de nuestros pecados. Por Cristo nuestro Señor. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Sursum corda. Levantemos el corazón. Gracias agamus, Domino Deo nostro. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor manifestó aquí su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz y alentó la esperanza de la Iglesia al revelar en sí mismo la claridad que brillaba un día y brillará en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Oh,
Vere sanctus es Domine. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Et omnibus sanctis, quoro intercessione perpetua pote te confidibus adiuvari. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Pier Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Per omnia saecula saeculorum. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libéranos líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Celebración eucarística acompañan al Padre Custodio de Tierra Santa, a su izquierda Padre Ricardo Bustos, guardián del santuario y convento del Monte Tabor y guardián de los santuarios del lago de Galilea, Cafarnaum y Tabga. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
acompañan también al Padre Custodio. Sacerdotes, frailes de las comunidades de los santuarios de Galilea, el Padre Maestro del Estudio Teológico de Jerusalén, Don Aciano Paredes, y acompaña también al Padre Custodio, el guardián del Santuario y Convento de Nazaret. Sabemos, en este tiempo de prueba para la fe y también para nuestro sí al Señor, a través de este momento particular de la Eucaristía, en donde el Señor llega hacia nosotros, llega a nosotros en estos momentos difíciles de pandemia, en estos momentos difíciles donde la prueba, el dolor, llega a nosotros, toca a la puerta. Los padres del desierto, los padres nos dicen que el dolor, si nosotros los transformamos con nuestra fe, el dolor ya no es dolor, es una caricia de Dios. Llegar a comprender que el dolor puede ser una caricia es llegar a transformar nuestro corazón, a convertirnos como bautizados en hijos predilectos del Señor. Hermanos, hoy reflexionar que la Eucaristía es el centro del amor. Que la Eucaristía es la que nos puede salvar. Que la Eucaristía es fe. Que la Eucaristía sana, redime, transforma. Es saber que Dios está presente en nuestras vidas. El Señor está presente. El Señor es salvación a través de su Hijo. Está en nosotros que le abramos el corazón, que digamos sí al donarse de su Hijo. En este momento tan particular, pedimos por todo el mundo, los frailes de Tierra Santa, custodios de los santos lugares, en cada santuario elevan súplicas al Señor por la humanidad, por los hombres, por las mujeres, por los niños, por los ancianos, por todos. Oremos. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en el misterio de su transfiguración. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, el Padre Custodio de Tierra Santa, junto con los frailes y en procesión, se dirigen hacia la capilla llamada Descendentibus. Es un pequeño edificio sencillo, sin vidrieras,
construido en estilo bizantino y reconstruido en 1923. Se encuentra entrando al santuario de la Transfiguración cerca de la Puerta de los Cruzados o Puerta del Viento, conocida como Puerta del Viento. El nombre alude al descenso de los apóstoles del Tabor. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como está escrito acerca de él. Vemos cómo se preparan a través de la procesión para ir a ese lugar particular, una pequeña capilla de Scendentibus que se encuentra apenas entrando al santuario, que luego a través de una arboleda, a través de una pequeña vía, se llega al santuario, se llega a las ruinas bizantinas del cuarto, del quinto y del sexto siglo, que nos abren las puertas al antiguo convento y luego al santuario. En ese lugar se leerá el Evangelio según San Marcos, al capítulo 9, en los versículos 9 al 12. Luego se dará la bendición solemne e el custodio dará a cada persona un ramo de olivo, significando ese olivo de la pasión, del dolor que lleva a la resurrección. ¿En dónde? En Jerusalén. Gracias a todos por seguirnos a través de la celebración eucarística. Con ustedes un grande saludo, Padre Carlos Molina, desde Galilea, desde la custodia de Tierra Santa.